Azteca, 1 de julio de 2018, 9 y 44. Después de una cerrada pelea en los tres primeros cuartos, la selección de básquetbol de México perdió ante su similar de Puerto Rico por 79 a 84, en el último encuentro de la primera fase del torneo eliminatorio de América rumbo a la Copa Mundial China 2019. Los 12 guerreros ofrecieron una gran resistencia ante un equipo boricua comandado por el base José Juan Barea, quien juega en la NBA con los Mavericks de Dallas, además del escolta Jan Clavel, quien hasta noviembre pasado también integró el roster de Mavericks. Clavel y David Huertas fueron quienes llevaron al equipo anfitrión al triunfo, con 17 puntos cada uno, en tanto Barea y Ramón Clemente cooperaron con 12 cada quien y Jorge Brian Díaz estuvo con 8. Por el lado mexicano volvió a estar, como en el encuentro anterior, Francisco Cruz muy productivo bajo el aro con 22 puntos, escoltado del otro generador, Orlando Méndez, con 17, mientras el capitán Gustavo Ayón colocó 12. El equipo mexicano ya estaba seguro en la segunda ronda de la clasificación de América, incluso antes del triunfo ante el equipo estadounidense por 78 a 70, el pasado jueves en la capital mexicana. Previo a este encuentro entre puertorriqueños y mexicanos, Estados Unidos se impuso 93 a 62 a un ya eliminado Cuba, en juego disputado en La Habana. De esta forma, el grupo C quedó con los estadounidenses en primer lugar con 11 puntos, los puertorriqueños en segundo con 10, en tercero los mexicanos con 9 y los cubanos con 6.